Hemos tomado contacto con el padre jesuita Rafael Fernández Hart, que como rector de una universidad, la Ruiz de Montoya, está en contacto con jóvenes, comprende y sabe lo que sienten, lo que piensan y lo que sufren. Y como sacerdote, naturalmente, y confesor, escuchará lo que pasa en la vida en el interior de muchísimas personas. Señor sacerdote Rafael Fernández Hart, cuéntenos, por favor, ¿cómo le parece que las personas con las que está usted en contacto se preparan para vivir esta Semana Santa marcada por experiencias particulares en el Perú, pero también en el mundo, saliendo de la pandemia y siendo testigos de esta guerra horrible entre Rusia y Ucrania? Sí, es un contexto bien particular el que usted nos recuerda y que sacude a todo el mundo. En este contexto, bueno, yo ahora mismo me encuentro fuera de Lima, en una casa de ejercicios espirituales, una casa de retiros, con un grupo de jóvenes que, bueno, han decidido venir, por supuesto, con todos los cuidados post-pandemia o pandemia, mejor, para rezar, para meditar. Siempre esto me trae a la colación esta famosa expresión socrática en la cual dice que una vida sin examen pues no merece vivirse. Y hay muchas maneras de examinar la vida, meditando, reflexionando, tomando distancia, incluso en medio del trabajo, ¿no? Porque mucha gente evidentemente no puede tener este espacio de salir de Lima o de ausentarse de sus labores. Pero creo que con todo estamos invitados también en este tiempo a darnos, aunque sea algunos minutos, para reflexionar, para pensar en nuestra vida, y mejor todavía si lo podemos hacer ante un tú, con mayúscula, que no juzga, pero que escucha, que nos acoge, que nos recibe, que nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, hay situaciones que vivimos hoy quizá más agudizadas, pero que desde hace un tiempo en nuestro país, en una constante crisis, pues se han puesto de manifiesto. Es esta polarización que finalmente se traduce en violencia verbal, en violencia política. Pareciera que estamos sofocados por una situación y entonces de pronto, por quítame esta paja, ya saltamos y somos capaces inclusive de hasta agredir al prójimo. ¿Qué es lo que pasa y cómo nos reubicamos, ¿no? ¿Cómo volvemos a encontrar un camino más armonioso? Al respecto, creo que una de las cosas que me provoca decir de inmediato es que nuestra acción pública, digamos, nuestra acción política, tiene que ser habitada cada vez más radicalmente por la ética. Es decir, considero que es desde la ética que podemos habitar y gestionar mejor la vida política. Y una ética que comienza además por aprender a manejar nuestro, yo diría, desde una cuestión tan elemental como manejar nuestro estrés, ¿no? Porque como usted muy bien dice, Mabel, nos agredimos por cualquier cosa. Es decir, tenemos una especie de estrés tan a flor de piel, y más todavía con todo lo que vivimos viviendo a nivel mundial y nacional, que estamos sobre-reaccionando permanentemente, sobre-reaccionando. Si le contara lo dramático que ha sido salir de Lima con el tráfico, yo sentía que había agresiones de derecha a izquierda. Yo decía, pero ¿qué cosa pasa? Esto ya parece una contemplación del infierno. Es una de las contemplaciones clásicas de los retiros, ¿no? Pero realmente es dramático ver cómo hemos perdido la todos, y por supuesto que me incluyo el primero, la capacidad para gestionar en primer lugar nuestro estrés a nivel personal, de comprendernos, de pensar en cómo actuamos, en pensar en cómo nos ponemos en contacto con nuestros sentimientos. Y creo que esta ignorancia de nuestros propios sentimientos en general hace que muchas veces sobreactuemos, sobrereaccionemos, perdón, y terminemos agrediéndonos realmente por nimiedades. Falta una visión de conjunto, una visión de horizonte, ¿no? Que podamos respirar hondo cada vez que vamos a tomar una decisión y vamos a decir algo. Padre, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. En estos días de reflexión, justamente quería pedirle yo una.
dirigida primero a nuestra clase política. Usted se ha referido a ella, ¿no? Porque estos continuos enfrentamientos lo que hacen es generar una situación de conflicto y caos en el país. Y en segundo lugar, hacia la propia población, que está, diríamos, insatisfecha y hasta desesperada por diversos motivos. La crisis económica, la crisis social, la pandemia misma, etcétera. ¿Cuáles serían estas reflexiones para que justamente a través de nuestras autoridades podamos volver a un clima de paz en el país? Sí, bueno, como todas las preguntas que me han hecho muy, muy profundas, yo diría en primer lugar que Dios no es un mago y que no se pueden producir las cosas si no ponemos los medios. Y por lo tanto eso supone un esfuerzo muy decidido para transformar las cosas. Podríamos hablar en Semana Santa, por supuesto, y ya lo creo que sí, de resurrección, de la esperanza y de ilusión que nos habita a todos y a todas las personas. Qué importante es la resurrección, pero de nada serviría hablar de resucitar y de resurrección si no hemos sido capaces de poner los medios. Y a ese nivel, una vez más, desde los griegos que hacían ya filosofía, alguno ha comparado la filosofía con los ejercicios espirituales, es decir, con estas prácticas habituales en las cuales las personas, a título personal y a título comunitario, se ejercitan para ir descubriendo el bien común, se ejercitan para ir descubriendo el bien que me conviene, pero el bien que nos conviene. Y bueno, el tema es también al respecto, es que muchas veces, a fuerza de hablar de estos términos, ¿no?, bien común, también los vaciamos, ¿no? Entonces, una vez más, si no estamos dispuestos a poner los medios, pues nada va a cambiar. Y poner los medios es ejercitarse en el diálogo, ejercitarse en la búsqueda activa del bien común. Eso es una tarea compleja. Sí, sin duda. Es un músculo, como usted dice, que hay que ejercitar a diario. Y alimentar el espíritu es parte de ello. Muchísimas gracias al padre Rafael Fernández, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.